Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González y hoy os traigo el análisis de Slay the Spire, una de las primeras grandes sorpresas este de 2019, con un juego único que mezcla el concepto de los juegos de cartas con los roguelites en una fórmula muy pero que muy especial. Estamos ante un juego que se aleja de la complejidad de otros títulos de cartas y que a priori tiene unas mecánicas aparentemente sencillas que son muy accesibles para todo tipo de jugadores. Al principio de la partida contaremos con un mazo de 10 cartas, con ataques y defensas muy sencillos que, rápidamente, aprenderá a controlar cualquier jugador. Durante los combates podremos utilizar cartas de ataque, poderes o cartas de defensa que deberemos de usar en función de la acción que vayan a realizar nuestros enemigos, algo que podremos saber gracias a un indicador que aparece sobre sus cabezas y que nos muestra si van a atacar, defenderse o utilizar algún poder tal y como estáis viendo en las partidas que aparecen en pantalla. Con esta premisa y un inicio tan sencillo iremos aprendiendo poco a poco cada una de las mecánicas que se van sumando a los combates, ampliando nuestro mazo tras cada encuentro, obteniendo pociones o reliquias que iremos encontrando por el camino y empapándonos poco a poco y casi sin darnos cuenta de unas mecánicas jugables más complejas de lo que podrían parecer en un principio. Una vez jugamos nuestros primeros combates y nos vamos acostumbrando a las diferentes mecánicas del juego, vamos comenzando a fijarnos el objetivo real de la partida: superar los 51 pisos de una enorme torre. Desde un primer momento nos daremos cuenta que superarla no va a ser nada fácil, y que el fracaso va a llamar una y otra vez a nuestra puerta, ya que, si en algún momento el enemigo logra derrotarnos, la partida acabará automáticamente sin puntos de guardado ni red de seguridad de ningún tipo, volviendo a la casilla de salida, a ese mazo básico de 10 cartas que deberemos de reconstruir poco a poco en cada partida. Esta aparente sencillez en las mecánicas y a la vez gran dificultad para superar el juego hace que Slay the Spire nos atrape picándonos al desafiar nuestra habilidad como jugadores y provocando que solo pensemos en comer, dormir, jugar, fracasar y repetir hasta superar esa torre. A la hora de subir en esta torre podremos escoger entre varios caminos, teniendo diferentes rutas a nuestra disposición para superar cada uno de los tres actos o niveles que el juego nos ofrece. En el camino podremos encontrarnos con combates normales, combates élite con mejores recompensas, encuentros sorpresas con varias opciones como si un libro de Escoge tu propia aventura se tratase, tiendas para comprar objetos, hogueras para descansar o mejorar nuestras cartas y, por supuesto, al final de cada acto, un jefe final. Más allá de las diferentes cartas que iremos escogiendo nivel a nivel para completar nuestro mazo, también tendremos en nuestro alcance tres héroes, pociones y reliquias que nos permitirán escalar con mayor facilidad la susodicha Torre de Marras. Cada uno de los héroes tiene a su disposición cartas diferentes y a su vez distintas mecánicas de juego para desatar todo su poder. Las reliquias son objetos que encontraremos en momentos muy especiales de la partida y que nos darán distintos bonificadores o poderes especiales que serán clave para completar el juego con éxito. Por último, tenemos las pociones que podrán darnos vida, dañar al enemigo, aumentar nuestras características, robar cartas extra y un largo etcétera de opciones para complicar un poco más la fórmula. Slay the Spire es un juego único que mezcla lo mejor de los juegos de cartas y roguelikes, en una fórmula aparentemente sencilla que esconde unas mecánicas más complejas de lo que puedan parecer en un principio. La curva de aprendizaje, siempre que tengamos claro que, como el Dark Souls, Pug u otros juegos, el final más probable de nuestra partida es el fracaso, es sencillamente sublime y nos permitirá ir aprendiendo poco a poco y casi sin darnos cuenta las mecánicas más complicadas del juego para acabar siendo unos expertos entre partida y partida, entre fracaso y fracaso. Gracias a esa combinación perfecta de aparente sencillez y desafío, Slay the Spire logra enganchar desde la primera partida, retando al jugador a completar la torre en un viaje tan lleno de opciones como despiadado y a la vez adictivo. Slay the Spire es un título mágico, de esos que nos retan y que nos hacen parecer amantes del sado, del fracaso, del sufrimiento de perder una y otra vez, a la vez que nos damos cuenta que vamos mejorando como jugadores y que, aún así, el juego, con tan solo un paso en falso por nuestra parte, puede hacernos caer en sus garras de nuevo. Desde luego, Meacrit Games ha sido capaz de crear una obra de esas que tienen ese no sé qué que está consiguiendo encadilar a jugadores y críticos de todo el mundo, entre los que se encuentra el que os habla ahora mismo. No en vano, Slay the Spire es la primera gran sorpresa de este 2019. ¿Quién lo iba a decir en un género tan saturado como el de las cartas, que se ha llevado por delante hasta el mismísimo The Witcher y su juego Wendt? Espero que os haya gustado este análisis, amigos de Vandal. Si es así, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y no olvidéis tocar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos algún vídeo o hagamos algún directo. Muchas gracias, amigos. Si tenéis alguna duda, escribidla en los comentarios. Y ya sabéis, a jugar sin parar. Un abrazo, amigos.